En lo personal, cuando estamos armando, es lo que más disfruto de la carpintería. Y en estos tiempos, que tú te suscribas, que compartas, que me regales tu poderosísimo like. Hola, ¿cómo están mis carpinteros? Los saluda Francisco Berber desde Cualcomán, Michoacán. El día de hoy estamos fabricando las puertas para estos gabinetes de esta cocina elaborada en madera de pino. Y quiero compartirles cómo es que hacemos los tableros con mucha precaución en esta herramienta que es maravillosa. Y compartiéndoles algunos trucos que tengo yo para evitar cualquier tipo de accidentes, amigos. ¡Rápidamente comenzamos! Ahí están los canales, amigos, y obviamente hasta donde va a insertarse, aquí va metido el tablero en estos canales que ahorita lo vamos a ver. Y bien rápidamente, amigos, vean, vamos a utilizar esta fresa que está aquí, pecho de paloma tradicional. Vamos a quitar esta. Esto, pues obviamente, amigos, queremos... El trompo es una herramienta que es peligrosa, muchos la critican por lo peligroso, pero todas las herramientas en carpintería son peligrosas y en muchísimos oficios, pero siempre debemos de trabajarlas con responsabilidad y mantenemos las manos enteras. Entonces, mira, también voy a utilizar este disco como protección, esta guía. Utilizamos aquí, vamos a quitar esta. Vamos a levantar la flecha, el mandril. Muchos carpinteros están comprando esta herramienta, pues la verdad es una herramienta excepcional. Aquí está el balero de la fresa, el rodamiento, colocamos esta rondana, enseguida va el balero o rodamiento con su buje reductor para 3/4. Ahí está. Enseguida colocamos una rondana más. Y aquí es donde viene la protección, amigos. Esto nos sirve bastante porque en caso de que llegamos a tener algún resbalón, nuestras manos no van a pegar nuestros dedos directamente en las cuchillas. Pero eso debemos de evitarlo siempre. Entonces, ya vamos a colocar un par de agujes más. Y sujetamos. La guía obviamente tenemos que colocarla justo a ras del balero, del rodamiento. Entonces aquí a ojo, ahí merito, justo ahí es. Como les digo, este video, amigos, es especial porque mucha gente está comprando trompos. He mirado que los anuncian ya en Mercado Libre, por cierto, más caros de como yo los doy, pero muchas personas están adquiriendo sus trompos, entonces es importante tener conocimiento de cómo usarlos, es importante siempre, siempre estar bien precavidos, amigos, pero no es cosa del otro mundo, amigos, todo lo podemos hacer, en realidad es fácil, siempre, siempre con precaución. Bien, aquí está. Vamos a realizar un tablero, yo los hago de 2 a 3 pasadas, nos aseguramos de que esté apretado el mandril y listo. Aquí lo que tenemos que evitar es que nuestras manos lleguen a este lado. También he mirado unas fresas que las ponen hacia abajo, también es una buena opción, puede ser. Esto no hay que tenerle miedo, en realidad es fácil, no hay que tener miedo, hay que tener precaución.
Ok, aquí tenemos esto donde vamos a hacer el tablero. Aquí lo que tenemos que evitar es que nuestras manos vayan a irse a donde están las cuchillas. Por eso yo siempre aconsejo la mano con un dedo acá por este lado, de esta manera, y que la muñeca quede también agarrando aquí. Entonces aquí va a ser muy difícil que tengas un resbalón, ¿eh? Y la otra, la mano izquierda, acá, sujetando por este lado. Siempre por este lado, con los dedos acá. Bien, así. Primera pasada, ya quedó con alrededor de unos 12 milímetros aquí y tenemos que dejarlo de 6. Entonces lo vamos a bajar un poquito más. Y hacemos otra prueba y de igual manera. Como ven, aquí ya está haciendo la figura completa, entonces ya vamos a tomar medida aquí. Tiene poquito más de 6 milímetros, yo creo que así está bien porque hay que lijarlos. Entonces agarramos un peinacito que ya tiene el canal. Vean. Exactamente, ahí está perfecto porque hay que lijarlo. Entonces va a adelgazar un poquito más y aquí no se quiere que esté apretado. Que esté nada más lo justo, suave. Entonces así de esta manera terminamos el tablero. Como ven, ahí está el tablero terminado, muy bonito, por cierto. Vamos a armar nuestra puertita antes de irnos. Bien fácil. Ahí está. ¿A poco no es una belleza este trabajo, amigos? Ya nada más, qué chulada, ¿eh? Obviamente, pues hay que aplicarle su pegamento, una buena lijada, darle con el router, pues todavía le falta mucho trabajo, pero esto es de las partes que yo más disfruto de la carpintería cuando estamos armando nuestros muebles. Esto es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por suscribirse, por compartir, por dejar su poderosísimo like, por su valiosa suscripción. Esto es todo por hoy, nos vemos en la próxima. ¡Listo!